¿Qué dice José Antonio Crespo, analista político? ¿Cómo estás, Aro? Sí. Muy buenas tardes. Pepe, ¿qué tal? Pues mucha confusión se ha generado estos días a raíz de esto, de esta ley de implementación que se presentó en Estados Unidos. Pero hay que recordar, desde que se dio a conocer el martes, ya las cuestiones, los agregados del Tratado de Libre Comercio, varios analistas aquí dijeron, oigan, eso de los paneles... No fue... estaba. Lo de los paneles sí, pero no en esos términos. No en esos términos, sí. No, los paneles estaba planteado como algo, digamos, bilateral, en donde no había... Ahí fue cuando dijeron, los chamaquearon. Sí, una acción operativa, pero varios analistas dijeron, oigan, esto, así como está muy confuso, puede dar lugar precisamente a que sí haya esos inspectores laborales. Entonces, no estaba tan claro ahí como venía en el tratado mismo, ¿no? El tratado que se firmó el martes, y después el Senado lo aprobó en fast track el jueves. Entonces, sí habían algunos elementos por ahí, como para desde esos días poner la alerta. Pero a final de cuentas, Jesús Seade se dijo sorprendido el viernes, cuando ya conoció en qué términos venía esta ley de implementación en Estados Unidos. Pero yo creo que la confusión viene en parte de cómo el gobierno nos comunicó que estaban las cosas. Hubo mala comunicación de parte del subsecretario para América del Norte. Sí. Y eso dio pie... Sí. A esta confusión. Sí, porque entonces ya salieron varios comentarios diciendo qué pasó, estaba en la letra chiquita y no se leyó adecuadamente o no se fijaron. Y ahí vino la crítica que yo creo que es muy, muy sustentada, una crítica que yo valido también, decir cómo es que el subsecretario se fue a negociar él solo, frente a equipos de 10, 15 personas por parte de Estados Unidos, expertos en distintos ángulos, y lo mismo de Canadá, abogados, expertos en comercio exterior, en cuestiones laborales. Incluso aquí en México, los grupos representantes del sector industrial, sí, los del llamado cuarto de al lado, se quejaron de que en los últimos días los dejaron a un lado. Sí. Ya no les tomaron en cuenta ninguna opinión, los ignoraron, pues. Así es. Entonces, por eso la suspicacia de decir, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo de que algo que habían criticado varios analistas, en el sentido de decir, ¿cómo que va Jesús Seade a negociar él solo, sin un equipo que lo apoye? Es más fácil, como dicen... Es más fácil que dos cerebros piensen más las cosas a que sea uno solo. Que alguien, alguna cosa que se le haya pasado a Jesús Seade y que alguno de los presentes que hubieran estado con él, asesores, dijera, oye, abre cuidado aquí. ¿Cómo están interpretando ustedes lo de los paneles, por ejemplo? Ajá. Vamos a aclarar para que no vengan las sorpresas. Van a venir policías y van a estar poniéndole la mirada a las fábricas mexicanas o qué, o van a ser asesores. ¿Qué y van la, a hacer? Y la consulta también a los empresarios, al cuarto de al lado, para ver... ¿Qué repercusiones podría tener cada uno de estos adendos en términos comerciales, en términos de competitividad, etcétera? Entonces, hicieron a un lado a todos los que podían haber aportado algo del lado mexicano, a partir de nuestro interés, y dejaron que fuera el subsecretario él solo. Yo creo que eso es bastante criticable, es bastante imprudente. Y luego vienen las sorpresas, pues precisamente, dijeron, no, independientemente de que venía la letra chiquita o no, pudo haber habido varias cosas que se dijeron ahí al tratar las cuestiones laborales que Seade no se fijó o no entendió bien en qué términos estaba planteado. En fin, yo sí creo que fue una imprudencia el que él fuera a negociar él solo sin ningún equipo preparado. Ya esta firma que de protocolaria con las anotaciones finales, pues. Sí, y precisamente por eso entonces vinieron los reclamos, las sospechas, es decir... Pues, ¿qué pasó? ¿Por qué quería ir solo? ¿Por qué hizo a un lado a los empresarios? ¿Qué era lo que estaba negociando? ¿No habrá negociado justamente esto? Y ahora finge como que no sabía, porque no había nadie más de parte del lado mexicano que pudiera entender o ver qué se estaba negociando, sino solamente él. Y algo que también generó, digamos, malestar en términos de procedimiento, y yo también creo que con razón, es el que se haya aprobado fast track en el Senado. Es una cosa sumamente importante lo del tratado, el T-MEC, el que se haya modificado del que había tratado ya, del que habían, digamos, elaborado, diseñado el presidente Peña Nieto, y ahora vienen agregados que sí afectaron de alguna manera a la industria automotriz, que venía lo de los paneles laborales, que no venía en el borrador original del tratado, y el Senado no discutió nada, el Senado no se dio tiempo, sabiendo de todas maneras que tanto el Congreso de Estados Unidos como el de Canadá se van a tomar más tiempo para discutir, para revisar lo que viene en el tratado, aquí de un día para otro, sin que tuvieran tiempo siquiera de leer con cuidado todo lo que venía en los adendos, y también sin discutir
en el Pleno, pues cuáles son las repercusiones de estos adendos, que se oyeran las distintas voces de los diferentes sectores involucrados para ver qué repercusiones va a tener, positivas o negativas. Y no, se pasó de golpe el propio jueves. Bueno, pues eso también me parece, sí, a mí una imprudencia de parte del Poder Legislativo. Se quiso lavar la cara el líder del Senado, en la mayoría de Morena en el Senado, presidente de la Junta de Coordinación Política, el zacatecano Ricardo Monreal, sí, diciendo que no, que ellos, por supuesto, habían puesto todo el empeño y que las cosas ya no se podían modificar, ya estaban aprobadas por el Congreso. De otra manera, pues se hubiera reaccionado de manera diferente. Lo dijo Ricardo Monreal, lo dio a explicar en un tweet. Sí. Dijo: hoy el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, respondió que los agregados laborales que su país pretende enviar a México no son inspectores. Los jueces de ambas naciones serán quienes resuelvan las controversias laborales. Celebramos la claridad del mensaje. Es lo que dice Ricardo Monreal en las redes sociales. Independientemente de que no estuviera en esos términos en el tratado, en la letra chiquita que se ha dicho, el procedimiento me parece muy imprudente. En algo tan importante, Pepe, como es nada menos que nuestra inserción o reinserción modificada al comercio con Estados Unidos y con Canadá. Pero sí creo que hubo problemas de comunicación, porque SEADE fue el que puso la alarma el propio viernes, y con un tono que pareció que debería ser algo muy fuerte. Es decir, me voy inmediatamente a Washington, cuando hay muchas formas de comunicación ahora. Sí. Y tengo que ver esto porque no me dijeron. Y ahora en la mañana Marcelo Ebrard dice: no hay nada de qué preocuparse, porque el tratado va de todas maneras y México simple y sencillamente no va a aceptar que nos manden los agregados que no queremos nosotros, siendo esta ley de implementación una ley interna en la que no nos podemos meter, pero también, por lo mismo, México puede decir: no saben qué, no les acepto a sus agregados. Entonces, como diciendo, no es tan grave. Bueno, pero el que nos mandó el mensaje de que hiciera algo grave fue el propio SEADE, al grado en el cual, como oímos ahorita Armando Guzmán, nos dijo también las alarmas sonaron allá en Estados Unidos. O sea, sí pareció que era algo mucho más grave de lo que ahora el propio gobierno nos dice que es. José Antonio, muchas gracias. Pepe, buenas noches. Gracias por esta lectura compartida con la audiencia de Grupo Fórmula. Vamos al Senado.